Mirar qué sitio. Parece que estamos metidos en una película de Indiana Jones, en busca del mundo perdido, con todos los sonidos que se escuchan. Y yo juraría que escucha, bueno, hemos oído bastante, varios monos y tal, pero yo juraría que escucha el jaguar. Jorge, ¿tú qué dices? ¿A que tú también las escuchas? Sí, por supuesto, yo escucho. Hemos escuchado un sonido así, pero de ahí a lo lejos. ¡Al volar tu vida! Nos hemos venido a El Remate. Este lugar está justo al otro lado del lago Petén. Hemos encontrado este sitio para dormir. Mirad qué sitio. Es fantástico. Aquí estamos. Mirad la bicha. Venimos acompañados de nuestros amigos de Costa Rica y Alemania. Pero hemos visto un cartel que prohíben acampar y hemos descubierto que ha sido porque una camper que estuvo aquí no hace mucho, además, le rompieron los vidrios, porque por lo visto hay varios expendios por aquí que venden cerveza, la gente viene a beber aquí y unos borrachos pues les rompieron los vidrios y ellos reclamaron a la comunidad que tenían que pagarle esos vidrios. Entonces eso provocó que prohibieran acampar en esta parte. Hemos estado aquí un ratito. Los niños han bañado, nosotros también, hemos estado muy a gusto, pero por desgracia nos vamos a tener que mover y creo que vamos a ir a dormir por aquella zona de allá. Así que nada, vamos a recoger todo el campamento y nos movemos. Este punto donde está el restaurante Ernesto, por lo visto es bastante conocido aquí, pero pues nos cobran 30 quetzales por persona, que supuestamente está bien porque te dejan usar los baños, las duchas, el wifi, todo esto, pero nosotros tenemos baños, tenemos ducha, tenemos wifi, con lo cual no necesitamos nada de eso. Y hemos dicho a ver si nos dejaban los niños y todo, y nos ha dicho que no, que nos cobran a todos, que nos lo bajaba a 25, pero nos cobraba a todos. Entonces no, estábamos, la verdad es que estábamos bien donde estábamos. Nos da incluso que pensar que lo tienen un poco montado para que la gente no acampe allí y se venga aquí a pagar. Pero bueno, vamos a ver si encontramos otro lugar donde podamos quedarnos. ¿Ya va lejos? Aquí es la mía. ¿Aquí? Sí. Aquí me pongo. ¿Y aquí otro? Sí, estos son los puntos que hay. Aquí como ¿qué es esto? Aquí hay dos, aquí y ahí, pero... ¿Qué son estos? Y hay uno más adelante. ¿Pero y aquí qué hacemos? Nada, vamos al otro más adelante a ver, y si no, lo volvemos. Vamos a ver. Venga. No, aquí es como estar en mitad de la calle, de la carretera. Parqueo privado, exclusivo playa. Ya lo han puesto privado. Madre mía. Bueno, este es el otro punto. Parece ser que era como metidos por ahí, por esa parte, pero han puesto una puerta, también está cerrado. Parece como que lo han privatizado todo y ya no hay lugar donde quedarse. Así que, pues, eso me da más que pensar de que realmente lo que han hecho allí de poner no acampar allí es para que la gente venga a lugares de pago. Creo, ¿eh? Es mi opinión. No sé. Qué pena. Bueno, pues después de dar muchas vueltas, volvimos al punto de partida. Estamos en el mismo sitio en el que estábamos antes, pero nos hemos cambiado de lugar, nos hemos venido un poquito más para acá para que no esté tan cantoso. Nos hemos venido aquí a como un rinconcito y vamos a cruzar los dedos para que no nos echen esta noche. Que no venga nadie a echarnos. A ver si suerte. Pues lo que vamos a hacer
es también pues juntarnos un poquito con la gente local allá, y aunque tengo cena, estoy pensando en ir a cenar por ahí, yo qué sé, por contribuir aquí con la comunidad, que al final nosotros queremos también poner nuestra parte. Pero también hay que entender pues que si tú dejas a la gente venir aquí, como los chicos franceses, imagínate, pues a lo mejor seríamos 5 o 6 familias yendo a comprar y a comer y a beber agua y a comprar agua a estos puestos que hay por aquí. Entonces, le viene bien a la comunidad. Es mi manera de verlo. Finalmente vino el alcalde del lugar a echarnos, pero Víctor le propuso su argumento y nos dejó quedarnos esta noche y la siguiente. Únicamente nos pidió que nos cambiáramos de lugar para que no se nos viera tanto. Bueno, pues hemos vuelto a cambiar de lugar. Estamos dando más vueltas junto a todos aquí en Reforma. Pero bueno, ya vamos a pasar esta noche aquí y obviamente mañana pues nos vamos a tener que ir. Así que nada, vamos a disfrutar hoy del día. Ya hemos pasado toda la mañana, hemos estado trabajando, reuniones, historias. Y ahora sí, nos vamos a disfrutar del lago. Siguiente, partimos hacia Tikal, a unos 40 o 50 minutos desde el remate. ¡Llegamos a Tikal! Bueno, acabamos de llegar a Tikal, son la zona arqueológica maya más grande de Guatemala. La verdad es que es enorme, hay un mapa aquí donde te pone los puntos así que hay que visitar, pero los caminos de punto a punto son bastante largos. Con un guía nos han dicho que son unas 3-4 horas yendo a los puntos más importantes. Nosotros creo que vamos a tardar más porque no sabemos muy bien qué ruta coger. Estamos aquí decidiendo a ver qué camino hacemos. Si vamos por aquí, por este hasta arriba y luego por aquí o vamos por allá. La verdad no sabemos muy bien qué hacer. Creo que vamos a ir como por el medio para girar hasta aquí, luego hasta arriba y luego intentar ir por aquí abajo. No sé, ya veremos. Así que nada, vamos a ello. ¿Qué es eso? Lo más espectacular que tiene esta zonas, estas ruinas o esta ciudad maya, es que está totalmente rodeada de selva. Mirad qué pasada de sitio. ¡Hola! Hay unos cuantos monos por aquí, por la selva. ¿Unos cuantos? ¿Algún changuito? Que no se acoge algún changuito. ¡Guau! Pero mirad. Pura selva. Bueno, aquí tenemos al guía de este grupo que está explicando qué es lo que tenemos que hacer en caso de que nos encontremos un jaguar o nos encontremos un puma. Entonces, Lian, en el caso del jaguar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues quedarnos parados y así él se queda parado y como ataca presas pequeñas, tenemos que levantar las manos para parecer más grandes. ¿Y si nos encontramos con un puma? Nunca hay que darle la espalda y que ir así e irse por otro camino. Retroceder de espaldas, nunca darle la espalda, siempre ir cara a cara, frente a frente. Eso es importante, saberlo, la verdad. Madre mía. Pero nunca correr, eso es súper importante. Nunca, jamás, correr. ¡Wow! ¡Wow! ¡Cómo mola, eh!
Eso como lo construyeron con tanto calor, roca por roca. Madre mía, qué duros, qué fuertes. Mira, Diana, qué palmeras más espectaculares. Lo finitas que son y cómo buscan el sol, que se hacen enormes. Mira, sí. Pero me sorprende que este tronquito aguante. Mira, lo abrazo con los dedos. Vaya palmeritas. Lía, ¿subimos? Vamos. Nosotros, que ya somos expertos en subir por escaleras mayas, sabemos que se sube de lado por varias razones, como por ejemplo no dar la espalda a los dioses y no dársela cuando subes ni dársela cuando bajas. Esa es una de las razones. Y la otra es porque es más fácil, te caben los pies mejor. Explorador. Bueno, hemos venido Lian y yo a explorar un poco más mientras papi descansa con Aisa, que dice que está cansada. Y nos hemos venido por la parte de detrás y mirad lo que hemos encontrado. Subiendo a lo alto de una de las pirámides, de uno de los templos. Han puesto esta plataforma de madera para que se pueda subir sin dañar la estructura. ¡Ay! Pero no veas. Está alto, ¿eh? ¡Da cosita! Y todo esto de aquí está lleno de monos araña. Ya estamos a su altura. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ahí se ven! Mirar, este libro lo trae Lian desde Estados Unidos, de una biblioteca que le encantó. De hecho, está todo entero en inglés, pero es de arañas, hay todo tipo de arañas. Y se lo ha traído porque dice que quería buscar arañas y a ver si las encontraba en el libro. Y... ¡tachán! Hemos encontrado esta, a ver si lo encuentro. Esa es la pedazo de araña y la he encontrado en el libro, mirad, es esta. Pero como está en inglés, pues nosotros no nos enteramos mucho, pero luego lo vamos a traducir todo bien, ¿vale? ¡Y! Mira qué fuerte.
Mirad, se puede meter por ahí. ¡Corred! ¡Vamos! Llaman la casa de los murciélagos. Vamos a ver el sofá y la tele de los mayas. Os lo voy a enseñar. Venid por aquí. Aquí tenemos el sofá y ahí tenemos la tele. ¿Qué os parece? Yo pondría el sofá enfrente de la tele. Es que antes no tenían tele. Esa era. Bueno, ahora sí. Estamos subiendo a la pirámide maya más alta, al templo 475 metros de altura. Han puesto esta plataforma porque, como veis, no está totalmente descubierto. ¿Veis? Es enorme, está todo lleno de roca todavía, de piedra y de arena. La subida es un poquito intensa, pero flipas, mira por dónde estamos. Coge este, me da miedo. Estamos bien alto, ¿eh? Bueno, mirad, ahí tenemos a los niños, ya han subido y está como a medio destapar. Está toda llena de selva y solamente está destapada la puntita, la parte de arriba. Que es un buen sitio para descansar. ¡Qué sitio! Parece que estamos metidos en una película de Indiana Jones. En busca del mundo perdido. Con todos los sonidos que se escuchan. Y yo juraría que escucha... Bueno, hemos oído bastante, varios monos y tal, pero yo juraría que escucha el jaguar. Jorge, ¿tú qué dices? ¿A que tú también los escuchas? Sí, por supuesto. Hemos escuchado un sonido así, pero de ahí a lo lejos. Porque tiene experiencia en Costa Rica ahí, ¿eh? Sí. Y aparte, nos ha dicho el guía que por favor que no dejemos a los niños sueltos, que estemos todo el rato juntos con ellos, porque de verdad aparecen. O sea, sí hay, y hay muchos. Y se acercan a esta zona, así que... Ay, yo quiero verlo, pero tengo miedo. ¿Tú qué? Yo tengo ganas de verlo también. Miedo, pues sí, eso, no atacan. Sí. A ver. Nosotros somos los malos siempre. Ellos nos tienen miedo. A ver, hemos llegado. Y un abrazo gigante. Valiente. Hemos subido a la torre del mundo perdido
esta torre en concreto tiene 30 metros y es la que utilizaban para ver las estrellas. ¡Guau! Bueno, pues ya nos vamos de Tikal. ¡Qué experiencia, qué bonito! Nos ha encantado. La verdad es que es la ciudad maya más grande que hemos visto de todas las que hemos ido. Bueno, maya o de las que sean, ruinas, zona arqueológica, ha sido la más grande. Ha sido espectacular, nos ha encantado. Y bueno, vamos a daros un poquito de datos informativos. La entrada nos ha costado 150 quetzales por persona. Los niños menores de 10 años no pagan. ¡Nos hemos librado de tres! Y luego, por otro lado, hay una cosa que no explican en la entrada, pero nosotros lo vamos a decir porque lo hemos deducido, y es que te dan este papel. Hay un camino que es desde la entrada al parque hasta lo que es la entrada de la zona arqueológica, que son como unos 15 kilómetros aproximadamente, en los que tú tienes que cruzar por este camino, que es pura selva. Entonces te dan este papelito y en este papelito te anotan la hora en la que tú vas a empezar el recorrido, y cuando llegas te miran que no lo hayas hecho en menos de 20 minutos. ¿Para qué? Para calcular que no corras más de 45 kilómetros por hora por el hecho de que estás metido dentro de una selva en un área protegida donde hay un montón de animales que se pueden cruzar por la carretera. Entonces, pues bueno, no te lo dicen, pero pues aquí atrás pone que te sancionan si pasas de los 45 kilómetros por hora. Cosa que me parece bien, pero oye, si se dice, siempre todos ganamos, así luego no hay sorpresas, pero bueno, ya os lo explicamos nosotros para que lo sepáis. Y nada, chicos, no tenéis que conservar este papel porque es tanto como la ida como para la vuelta, el mismo papel. Por otro lado, hay una cosa también que queremos decir, y es que en el parque, el mapa que tienen, los mapas que hay por ahí o los mapas que a ti te dan, tienen unos números. Esos números como que numeran los templos a los que vas a ir. Bueno, pues esos números no tienen nada que ver con los números que son realmente el templo. O sea, porque había uno que era el 9 y luego realmente los carteles que te guiaban hasta el 4. Entonces tampoco os guiéis muy mucho por los números de los templos y los números que os ponen en el mapa, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. También. Al final los guías se saben el recorrido, te llevan a Sota, Caballo y Rey, y todo el camino y toda la parafernalia de todo el mapa, no hay necesidad de hacer tanto recorrido en realidad. Y encima está pues explicado de otra manera a la que realmente lo explican los carteles de dentro del parque. ¿Qué cuesta un guía? ¿Te lo preguntaste? Ah, los guías, nosotros no pillamos guía porque nos costaba 400 quetzales por todos, incluyendo la pareja, bueno, Jorge y Mariana, que venían con nosotros. Nos lo dejaba 350 quetzales, pero aún así pues nos parecía mucho, así que pues decidimos no agarrar guía, lo hicimos por nuestra cuenta. Bien. Y al final lo que hice fue irme a otro guía por ahí, preguntarle, oye, ¿qué recorrido me recomiendas hacer? Pues mira, vete aquí, esta parte no hace falta porque está muy lejos y al final es más de lo mismo. Y esta otra parte, la selva, hay una zona que como que recorre la selva, y esa zona yo pregunté para hacerla y me dijeron que no, porque no está bien señalizada, con lo cual al final el mapa que te dan no te guíe mucho por ese mapa, lo justo. También es importante dato saber que con niños yo calculo que 6 horas fácilmente se os van a ir, así que llevar mucha agua, llevar snack, llevar comida, y allí os pueden vender lo que son galletitas, patatas fritas de bolsa, y os venden agua, un agua de 600 mililitros a 10 quetzales, así que está bien cara. Así que llevar toda la que podáis, aunque al final del día vais a tener que comprar, porque es imposible llevar todo el agua que se necesita con esos calores. Y otra cosa también, aprendimos que hay otra opción de visita, que es ir a ver el amanecer desde encima de las ruinas. Tiene que ser una maravilla. Es una entrada especial que cuesta 100 quetzales por persona, y entras a las 4 de la mañana y tienes que estar fuera a las 8. Pero tienes que ir obligatoriamente con un guía. Ah, sí, y te obligan a ir obligatoriamente con un guía, así que por eso se nos hizo muy cara y no vivimos la experiencia, aunque nos hubiera encantado. También el camping está muy bien, la verdad. Prácticamente es un área verde grande, no tiene enchufes ni tiene luz, pero sí que te puedes duchar, tiene unos baños bien limpios y cómodos, y hemos dormido muy tranquilitos a 50 quetzales por persona, y también los niños menores de 10 años no pagan. Ya tenéis toda la información que nos hacía falta a nosotros, ya la tenéis ahí disponible. Así que nada, continuamos la ruta.